Vamos a hablar de discordia, señor Zapatero. Usted ha hablado del Estatuto Andaluz y del Estatuto Catalán. Y a mí me han reprochado que yo haya apoyado el Estatuto Andaluz y que no haya apoyado el Estatuto Catalán. Mire usted, en el Congreso presentamos 73 enmiendas al Estatuto Catalán y en el Senado 74. Nos aceptaron cero. Al Andaluz presentamos 150 enmiendas, lo corregimos, es constitucional y por eso lo apoyamos. Pero mire usted, hablando de discordia, le voy a leer una cosa que a usted le sonará. El pacto del Tinel, fíjese la discordia. Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales. Bueno, aquí está el origen de todo lo que ha pasado en esta legislatura con el Estatuto Catalán. ¿Y por qué usted rompió por primera vez en la historia el acuerdo PP-PSOE a la hora de aprobar el Estatuto? Sí, sí. Y por eso no es de extrañar lo que pasó en el Estatuto Catalán ni por qué rompió usted el pacto antiterrorista. Porque usted prefirió hacer el pacto del Tinel, que le voy a decir lo que es. El pacto del Tinel, que es la obsesión por dejar fuera de juego a media España. No, no. Sí, sí. Por dejar fuera de juego a media España. Mire, es el mayor rasgo de intolerancia que se ha hecho en la historia democrática española. ¿Sabe quién es usted, señor Rodríguez Zapatero? Es un señor que con una mano predica el entendimiento. Con otra mano, con la otra, le prohíbe a los demás que nos den los buenos días y para colmo me echa la culpa de todo. Ese es exactamente usted. Usted es el que ha sembrado la discordia. Usted es el que ha querido pactar con partidos radicales y extremistas. Usted es el que ha impedido que el Partido Popular tuviera la más mínima posibilidad de llegar a un entendimiento en estas materias. Usted ha querido excluirnos. Y usted ahora habla del apocalipsis. Del apocalipsis hablaron los que he citado antes. González, Guerra y Leguina. ¿Y qué tiene que decir usted de los referéndums? Tiene dos referéndums convocados. ¿Le parece que eso es normal? Para separarse de España, uno este mes, este año, en octubre. ¿A usted eso le parece normal? A usted todo le parece normal. ¿Tiempo para el señor Zapatero? Mire, señor Rajoy, ustedes sembraron la discordia con el Estatuto de Cataluña. Y la prueba de ello es que han sido profundamente incoherentes, porque hay 20 artículos del Estatuto de Cataluña que han recurrido al Tribunal Constitucional que son exactos que en el Estatuto de Andalucía, que ustedes votaron a favor. No les importaba el contenido del estatuto ni los artículos, les importaba sembrar la discordia, alarmar con la secesión de Cataluña para ver si así en el resto de España podían obtener algún respaldo. Eso es lo que hicieron, al grito de se rompe España, que todos los españoles lo han escuchado. Eso lo dijo González y Guerra. Sí, igual que Navarra, González, que fue usted allí a Navarra, le voy a hablar de Navarra. A decir lo que dijo para que ahora estén gobernando con nuestro apoyo. Mire, le tengo que recordar que en nuestro país hay un modelo autonómico que ha funcionado bien cuando se tiene una voluntad constructiva y ustedes no la han tenido. Ustedes han utilizado las reformas de los estatutos, y no me hable del pacto del Tinel, porque hemos votado junto 5 reformas del estatuto. Es una invención. Menos mal. Cuando les interesaba, porque gobernaban en esas comunidades autónomas, como en Valencia, que venía la reforma, ahí sí. Pero en Cataluña, que no tienen representación prácticamente, no tenían nada que ganar ni que perder, lo utilizaron para poner a todos los ciudadanos, o intentar poner a los ciudadanos, en contra de ese proyecto. Lo cierto es que en materia de autonomías, en materia de libertades, en estos 4 años hemos avanzado, hay más autogobierno, más unidad y más fortaleza del Estado. Hay también más derechos y libertades, porque hay nuevas leyes del divorcio, del matrimonio homosexual, de igualdad, de rehabilitación de memoria de las personas, de su dignidad. Hay más diálogo y más democracia. El ejemplo es este debate que están retransmitiendo varias televisiones, como la televisión pública, que ahora es plural, independiente, y que con ustedes tuvo una condena de la Audiencia Nacional por manipulación. Cuando ustedes gobiernen, se resienta la democracia, se pierde el pluralismo y no hay debates. Este es el mejor ejemplo. Debe ir concluyendo y entramos en el último minuto. Le rogaría que cumplieran, porque son desde luego muy disciplinados y se lo agradezco, en los tiempos. Último minuto para cerrar este bloque de la política institucional. Candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Mire, hablar de discordia, una persona que firma el pacto del Tinel, cuyo objetivo es echar fuera del mapa político de España a un partido nunca, que representa a la mayoría, a la mitad de los españoles, esto es lo más antidemocrático que se ha producido en España. Usted ha actuado en consecuencia. Esos son sus pactos, esos son sus socios, eso es la gente con la que ha pactado. Y por eso se ha producido lo que se ha producido en España. Oiga, yo tengo
he pactado muchas cosas con su partido. El pacto autonómico del 92. Fui a Moncloa, lo firmé con González, lo firmó Aznar, yo estaba con él. Luego en el año 96. Ustedes el Estatuto Catalán quisieron dejarnos fuera a propósito. Si no nos explica que no nos aceptaran ni una sola enmienda. Y no venga con el viejo truco de decir que somos anticatalanes. Eso es mentira, porque yo voté en contra del Estatuto Andaluz y cuando se reformó en las Cortes, 150 artículos, voté a favor. Usted no tiene una idea de España. Pero si hay 20 artículos exactos que votan en un sitio a favor. España es una nación contra, de más de 500 años de historia. Y usted se lo ha tomado a broma. Y eso a mí me parece inaceptable. Debe ir concluyendo. Y quiero que lo sepa. Inaceptable. Gracias. Último minuto. Lo que sucede, señor Rajoy, es que este país, que es plural, que es diverso, hay que construirlo entre todos, con el diálogo. Y no sembrando la discordia entre unas comunidades y otras, como han hecho ustedes, sin excluir a nadie. Y desde luego, con un gobierno, que es lo que ha practicado el mío, que intente dialogar. He tenido un diálogo fecundo con todas las comunidades autónomas. Ahora todos los presidentes entran en Moncloa, no como en la etapa del señor Aznar. He convocado la conferencia de presidentes en tres ocasiones para coordinar, cooperar y unir a todas las comunidades autónomas con el gobierno de España. Eso es fortalecer el Estado y fortalecer España. Hemos promovido, además, que el gobierno se someta más al control, a la crítica en el Parlamento. Yo he respondido preguntas en el Senado y en el Congreso, como actitud democrática. El doble de preguntas de la oposición que en la etapa anterior. Debe ir concluyendo. Y desde luego hemos puesto en marcha la formación cívica de los más jóvenes y hemos acabado con el intento de que la religión fuera evaluable en la escuela. Debe concluir. Bien, vamos al último bloque de este interesantísimo debate entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a hablar ahora de los retos de futuro, porque todo el mundo sabe que estamos en una sociedad en transición y desde luego la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son absolutamente fundamentales porque estamos ya en la sociedad del conocimiento y además hay otras cuestiones que nos preocupan, el cambio climático, el desarrollo sostenible y desde luego cosas muy cercanas, muy inmediatas como la vivienda y las infraestructuras. Es el último bloque de este debate, tiene la palabra Mariano Rajoy.